Hola mis queridos amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? El Señor me les bendiga. Una vez más estoy aquí, soy su amiga Maylin. Bienvenidos a Catracha en El Salvador número 2. ¿Cómo han estado? Espero que súper, súper bien. Pues ya estoy en un baño. Estoy en el baño del restaurante de comida china, Chinese World. Vine a comerme un platito con mis hijas de comida china porque han andado toda la mañana comprando. Hola, dice Ruby que está en el baño. Vine a comprar, ya va a salir, dice. Vine a comprar los uniformes, los zapatos, las cositas que la niña necesita. Ya vamos a salir. Pero les quería grabar allá, pero no puedo grabarles porque hay bastante música ahí en el comedor. Entonces mejor les estoy haciendo la introducción aquí. ¿Y qué les grabé? Ya salí, hola. Ya salió, dice Rubia, ¿ves? Hola, dice. Andamos agarrando los uniformes, díganlo. Entonces, mis amores bellos. Ah, porque te topaste ahí. Entonces, bueno, acompáñenos a ver el videíto. Son los del mercado. O sea, venimos a comprar el mercado, así que le grabé un poco. Móvete, que la muchacha se va a lavar. Fuimos a comprar y eso, bueno, el video de eso se trata. Ya me dice, hola, niña. Acompáñenme a ver el video para que vean de qué se trata, ¿ok? Es compritas aquí en el mercado. Sin nada más que decir, ¡corre video! No sé si solo sea yo, pero veo la cámara media amarillenta. Bueno, niña, bienvenida a Catracha en El Salvador, al número 2. Sí, este es para el número 2. Vamos al centro, voy a buscarle los uniformes a las niñas. Ay, miren qué bonito traje. Voy a buscarle los uniformes a las niñas, las faldas, las camisas. Miren, aquí está Prado y Tropigás. Así que la voy a llevar conmigo al mercado. Yo siempre a este muchacho yo le compro siempre así, mire, las frutitas. Mire, de todo tipo de frutas. Yo estaba soñando. ¿Qué está soñando? Tuve un buen sueño, mis amores, porque estaba soñando de que tenía hambre, que tenía mucha hambre y que le pegaba a un árbol, y cuando le pegaba al árbol en la mano me caía un fruto, pero era así como un zapote me caía en la mano, y después me caía una gran naranja. Y yo decía, ay, aquí, decía yo, aquí se me va lo del hambre, mire. Vamos a ver, les voy a alumbrar para allá para que vean bien, mire. Trato de ir un poco lento. ¿Ah? ¿Allá qué? Slime. Cuando vengamos de regreso. Sí, porque ahorita vamos para arriba apenas, de ahí bajamos otra vez. No, sí, pero ahorita vamos por allá, no. Ahorita vamos por allá. Nos vamos a tirar por aquí porque... Váyase bien a la orilla. Véngase. Heidi ya me adelantó. Ah, ya viene. Yo pensaba que me había adelantado Heidi, pero no, mis amores. Me voy a ir así por la orilla, mire. Ahí viene. ¿Cómo lo buscan? Camisa, uniforme. Ay, y después me va a tocar, ahorita solo voy a agarrarles nada más lo que es la falda. Véngase, Angie, por aquí. Y no iba a grabarlos. La falda, este pasito es como que medio lo marean a uno. La falda, las camisas. Uy, me toca bajar cámara. Vamos, cámara, niñas. Y el musical, niñas. Vamos a ver qué podemos hallar. Después me toca agarrarles, como les digo, el de física. Ahorita, más que todo, voy a buscar faldas, camisas. Miren las pupusas de que qué ricas son, niñas. Ya ves, cuando ando tiempito, me ven, miren esta malita. Y miren las pescaritas. Ay, me anda picando esta mascarilla. Ahí viene Heidi, sí. Viene Heidi. Dele, mamá, que es todo derecho. Ahí va la Angie. Ahí va a buscar, y ahí es la faldita, así que ahora le voy a agarrar, depende a cómo estén las camisitas, ¿verdad? Toditas, mi amor. Ya voy a venir. Ahí están las segundas. Miren qué bonito esto. Ya este mercado, cuando ustedes vengan, se lo van a conocer de punta a punta. Miren, oh, manguito, qué rico se ve. ¿Qué, Angie? No, son falsos. Hasta arriba. Déjame ver. Vi que ella tenía... Creo que acá tiene. Sí, yo creo que acá tiene.
Ahí están las, esas son las faldas, va. ¿Verdad? Miren, niñas. Vamos a ver si tienen aquí. O no, mejor vamos allá arriba donde habíamos. Ya, me acordé, vamos. Donde agarramos siempre. Y así le grabo el video a ustedes completo. Celulares, miren, niñas. Un celular. Yo quiero uno, dije Ruth. Mira qué bonita esa mochilita, ve. Déjala, déjala aquí. Sí, que como la jalonean. Mira qué bonitas las camisas de la muchacha. Y las mochilas, vuela ojo, Jerry, porque... Ah, aquí están, mira. Cuando regresemos, ahí están, mira. Están a... Uy, ya voy a preguntarle. ¿Cuánto cuestan esas claritas? ¿Cómo qué color te gustaría? ¿Le gusta, mamá? ¿Ah? ¿No quiere ver? ¿La negra? Escuchen, como que no la voy a comprar. ¿La voy a comprar? ¿Es allá que la voy a comprar? No, pero es que no le dije que te lo volvieron. ¿Y por qué? ¿No es lo mismo? Para no andarme cagando. Es que no la voy a comprar ahorita, estoy preguntando cuánto cuesta. ¿Cuánto cuesta? La negra. Esta aquí. Sí, vale. Es que también a veces cuando uno anda a cámara no les gusta, niños. Hoy sí tenemos mango verde por todos lados. Ah, un zapote de eso es que soñaba yo que me caía encima, ¿no? Sí, no, pero andaba con hambre. A $10, andaba con hambre. A 10, mire. Mire. Qué bonito se ve todo, ¿no? Las verduritas. Ricas, fresquitas. Fresquitas, bro. Mire. Pantalones, camisas. Bajo, niña. Y estamos en la mera mata, mire. La mera mata del mercado. Hoy no anda mucha gente, hubieran visto cuando venimos para el 24 de diciembre. El 24 que venimos, si es que no se podía ni caminar. Ni caminar se podía. Aquí andan papelitos. Papel a dar la risa, a dar la... Calzones, amor, no. Hombre, es una tanguita. $1 la bolsa de tomate. Tienen que sanito de ese tomate. Ya casi, niña. Solo 10 minutos les voy a grabar caminando conmigo. Y vamos. Venga, llévenme la mochila por $1. $1. Cuando pase, chicos, porque si quiero, miren, chicas, a 3 por $1. Cuando pase, esas sí están bien económicas, a 3 por el dólar. Por aquí hay una señora donde yo siempre vengo a comprarle. Dólares de manzana, $1. Yo creo que hasta yo me voy a llevar un montón de cositas, según que solo vengo por el uniforme, pero otro día quiero traerlos a comprar comida, a comprar los alimentos y todo eso. ¿Y qué? Tienen las jaulitas. Las botas. Limones tengo que llevar, ya no tengo limones. Miren qué bonito el vestuario de ellas. El vestuario de ellas. ¿Ah? Es que a mí me gusta el vestuario de ellas. No, a mí me gusta cómo se ven con su con su sombrerito en la cabeza, donde era que estaba la muchacha. Oiga, pecadores, arrepiéntanse. Creo que aquí es donde la señora va. Donde compramos el año pasado, el antepasado, ¿verdad? Para que era así metido y estaban los zapatos en la pared. Creo que ahí es, mi amor. Sí, yo creo que aquí es. Pase. Permítame, niña, ya les voy a seguir grabando. Sí, aquí es. Bueno, mis amores bellos, nos paramos aquí porque siempre venimos a comprar a este lugar los uniformes.
Miren, este es el tipo de falda que hoy le tocaría llevar a Heidi. Bueno, en sí, espérese, Rubí, que estoy grabando, compórtese. En sí, este es el uniforme que le toca usar a ella, miren, en el lini. La camisa lisa va, dile tú. La, ¿ah? Ella me la está dando bien. ¿Te la está dando bien? Ah, ok. Porque a Heidi no le gusta esto de las camisitas, miren. A ella le gusta la camisa lisa. Y este es el uniforme de ella. Y el de Angie sería... Espérenme, que van saliendo. Ya les voy a enseñar el de Angie. El de Angie, aquí ya me apartaron la camisita, mire. El de Angie sería así, mire. No, y del hombro está apretado. Ajá. Mire, ese es el uniforme que Angie va a usar. Pero a Angie solo le ando agarrando las camisitas, porque Angie sí tiene una o dos falditas, creo yo. A Heidi le voy a agarrar por ahorita solo una falda y una camisa, porque la falda de estas falditas como para Heidi en $15 están, y la camisa también, son $30 solo en una falda y una camisa. Solo en un uniforme, mis amores, son $30, y eso que rebajándome. Y las de Angie sí valen $12, depende del tamaño de la camisa. Miren qué bonito ese traje que ella tiene ahí, miren. Bonito, y miren el vestido azul. Ajá, miren qué elegante. Vaya, no lo jale. Aquí tienen mochilita, miren, aquí le voy a comprar la mochila a ella también de un solo, porque Heidi quieren que lleve de esta mochila. No, Angie tiene mochila porque mamá Ceci le mandó mochila. Ruby también. La mochilita. ¿Esa en cuánto me la daría? La, de ella, la clarita, de las claras. Ah, no. Entonces esa no la compraría aquí porque ya la tengo a mejor precio allá. Ah, sí, pero sí. No, la misma. El mercado yo lo conozco. Todo es lo mismo. ¿Dónde está la roja de esta para que mire yo la calidad? O la misma marca y la misma mochila. Sí, yo se la quiero enseñar para que usted vea. Ah, no, no le gusta como quiera. Entonces no. Miren este, le iba a mostrar. Yo no, le voy a estar. Miren. Miren qué bonito este vestido, ¿verdad? Yo quiero allá la roja para que ella la mire, porque son una que dos es barata. De la roja. De la... Pero sí tiene logo de la marca esa misma. El mismo logo. El logo no cambia. Sí. Miren la florería, mis amores. ¿Ah? ¿Ya te consiguieron las camisas también? Mire, ella vende uva. ¿Cómo vende las uvas, niña? A 3.50 la libra. ¿Si las pruebo para ver si están buenas? Pruébelas. No, son broma. ¿Cómo la libra? 50 la libra. Ah, yo le voy a decir a 30 la libra. Yo dije, ay, no. Deme una librita. Deme una librita. Se queda en más. Se quedó en bancarrota. Va, aquí están todos los uniformes. Ay, ya van a ver qué bonita toalla tienen aquí guindada, amores. Vamos a comprarle ahí una librita de uvas que le. Ruby, no. Miren qué hermoso. Va, ahorita le pago. ¿Qué? Miren qué hermoso, mis amores. Miren. Es una toalla, mira. Vaya, tú eres paciente, además que te das paciente a ella. Miren. El Salvador, como para llevarla de recuerdo allá para la casa, ¿verdad? Está bien. Ahí ponen como un menú, como un vaya, mi niña. Ah, sí, no me había fijado en el menú. Ya se lo pago, mamá. Desde el lanche. Miren, es verdad, no me había fijado en el menú, como dice. Está muy bonito, como para llevarlo para allá, miren, cuando vengan al mercado. Lo ponen en la pared de su sala, hermoso. Pues bueno, voy a pagar, niñas. Y ya nos vamos, porque ya terminamos, creo yo. Bueno, casi. Hola, dije Ruby. Miren qué bonita, bebé. Hola, dile Ruby. Es chula, bebé, mi mamá. Ya, le va, ya va a ir a la escuela, ¿verdad? Estaba llorando que no quería ir a la escuela. Va a ir a la escuela, ¿verdad? Sí, bien bonita. Y le vamos a enseñar a la niña cómo te vas a ver con el uniforme. Peliona. Vamos a ver la bicha que es peliona. Vale, vamos. Necesito un plástico. Miren qué bonitos plásticos tan bonitos. A ver, ¿por cuál me animo? ¿Cuál está bonito, Heidi? Para las mesitas de afuera. Y la grande también ya me rompió. ¿Cuál? ¿Este? Este. Pero este yo creo que es ralito o no. Ya. ¿Este es del clarito o no usted? No. ¿No es clarito? Claro. Deme. ¿Clarito lo quiere usted? No, no lo quiero clarito. No, esto no es clarito. ¿A cómo está la yarda de ese? 1.25, deme dos. No. Sí, fíjate que ajo si quiero. ¿Cómo andas el ajo? De este, ¿dónde está? Niña, de este. Ah, sí, de ese, dos. Dos, ¿verdad, Heidi? Agarra la aquella, va. Sí, dos. Miren, el niño anda vendiendo las colchas. Tan bonitas, pero no. ¿Cuánto cuestan esas colchas? Estas, 30. Oh. Pero es grande. Sí, son de las buenas y son bien ricas. Gracias. Más económicas.
Ok, ¿y esas cuánto cuestan? 12. Ah, ok. Chicas, para cuando vengan a comprar, miren. Ah, tiene varias, miren. Por si se animan a venir, miren. Y así está el puesto de ella, miren. Para que puedan verlo. Ella tiene de todo tipo de colchas, cobijas, de todo, mis amores. A ver, dos le dije. Y de ahí para las otras serían una y una. La del comedor, ¿cómo está? Está buena. Está buena, ¿verdad? Y deme una más. Porque siempre uso una de las mesitas pequeñas, mis amores. Prefiero comprar. La Heidi pensó que le habían peinado el teléfono. Mete eso en la mochila. ¿Te lo jalaron? Oh. Vaya, vamos a pagar eso, niñas, y ahorita seguimos. Bueno, mis amores, ya compré el plástico. Ahí voy a ver si les hago un videito cuando hagamos el cambio de plástico de las mesas, ¿ok? Para que vean qué bonitas quedan. A mí me gusta comprarlas así plásticos porque antes yo las compraba diferente y igual no me rendían o se me ensuciaban rápido. Cuando son de tela, ligeritos, se ensucian. Esta hora mejor compro plástico, vale $1.25 la yarda y es mejor. Me dura como un mes, eso sí, me duran como un mes y después las cambio. Es como ponerle pamper a mi mesa. No, desechable. Similares. Ahora vamos. Espérenme que esta cámara la veo opaca. Espérenme, niña. Bueno, amigas y amigas, aquí andamos. Amigas y amigas, digo, amigas y amigos. Ñanji, ¿estos? ¿Te quedan bien? ¿Te quedaron cabal? Sí, que ceniza andas esas patas, Ñanji. Vaya. Y miren, tiene que quedarle flojito, Heidi, por la calceta. Entonces, un 26, esos se ven apretaditos. Un 26, búscame. Sí, sí le queda. Ah, míraselo tú que sabes de zapato, porque como lleva calcetita gruesa, por favor. Sí, sí le queda. ¿Segura va, Heidi? Y ella también. Bueno, aquí andamos, miren, buscando zapatos. ¿Cuánto cuestan esos de las niñas? De ese sí está a 14. A 14. No, tú dijiste que a 12 me lo ibas a dar. ¿Por qué el de la niña es más caro que la grandota? Sí. Ok. Miren, $14 vale este par de zapatitos, mire, amor. Puchica, pero no me lo vas a dejar en menos. Hoy sí voy a llorar. A 12. ¿A 12? Vaya, porque me voy a llevar los dos pares. Vaya. Así que ya compramos las calcetas también, niñas. Y en Catracha, en El Salvador, van a ver qué fue lo que compramos, Angie. Van a ver qué fue lo que compramos y aquí está la zapatería, miren. Toda esta es de puro de zapato, mis amores. Miren esos tacones, qué chulada. Así me gustan a mí, miren. Me fascinan los zapatos, pero ahora ya me duelen los pies de andar tacones, mi amor. Para degustarme me gustan, pero ya no me los pongo. Ah, si faltas tú, va, Heidi. Los tuyos. Se me habían olvidado los de Heidi. Ay, amores bellos. Y de Heidi todavía falta la mochila, según yo ya había terminado. ¿Y qué? Si faltan los de ella. Del estilo que te gusten a ti, Heidi. Trae el almuerzo usted. ¿Qué, mi amor? Ayuda a recoger los tenis que usted los tiró. Porque la mesita está débil. Póngalos así encima con cuidado, nada más. Ay, mire qué lindura mi Ruby, ve. Con cuidadito, que es que la mesa se ve débil. Así que con cuidado, póngalos. ¡Ay, tendita! Y que vengan todos para abajo. Y que vengan todos para abajo, imagínate. Miren. Voy a ponerla tú, Leroy. Miren los tenis, miren qué bonitos han salido los tenis, ve. Miren, amores. ¿Ah? ¿Qué cosa? Vamos a ver qué quieres por mientras. Cuide ahí, Angie, ya vengo. Vamos a ver qué quiere Ruby, mis amores. Y allá va la carrera, ¿qué es lo que has visto? Ah, de eso, ¿de cuáles quieres? Le gusta comer esas gelatinas a ella, ¿no? De estas te llevo. Vaya, la niña te va, mire. Ahí está ella, la niña con todos los poderes atendiendo, mire. Tú eres la jefa, ¿verdad? Vaya, Ruby, miren, mis amores, qué bonito. Casi como Ruby, ¿ve? Vaya, mami. Vaya, de nada. Vamos, Ruby.
Ella tiene. Ahí te voy a poner un negocio a vos, mira, Ruby, para que vendas como la niña. ¿Vas a vender vos? Así como vende la niña. Sí, y le da pena. Tengo que agarrarme otras cositas, amores. ¿Cuánto? 24. No. Si son tres pares, ¿cómo? No, ok. Vale, voy a pagar. Bueno, mis amores, así de carrerita, mire, les voy a enseñar. Este es uno de los platillos de aquí del Charney World. Aquí va a comer Heidi con Angie. Y este es el mío con Ruby. Ligerito, porque con esa música me van a dar un copyright. El postre, los palitos y el pan. Y buen apetito. Gracias por ver nuestro video, mis amores. Los quiero mucho. Nos vemos en un próximo videito.